acordamos un texto que estaba incluso ahora en manos de Amarilla. La idea es presentarlo mañana, un texto que acordamos con los tres diputados de Rivera. Y bueno, la idea es tramitarlo a través de Cámara de Representantes, solicitándole al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General Impositiva de que revean esta medida, cosa que nosotros no estamos de acuerdo, y bueno, que consideren la posibilidad de revocarla. ¿Es una necesidad para los vecinos de Frontera este combustible? Sí, es un tema muy sentido. Fue de las pocas cosas que conseguimos como beneficio para los pobladores de Frontera con Brasil. Fue esto, y bueno, particularmente nosotros, que le hicimos una encomienda especial en aquel momento a Sendic, que fue quien se movilizó en la última etapa, y bueno, y consiguió que esto se aplicara. La verdad que es un beneficio que, bueno, que permite que además de las estaciones de servicio puedan seguir trabajando a un buen nivel, mantener sus trabajadores, también un beneficio para la gente de la frontera, que puede poner un combustible de buena calidad y a un precio competitivo con el de Brasil. ¿Ha dialogado con alguien del gobierno sobre este tema? ¿Qué planteos le ha hecho el gobierno? ¿Por qué sacan este beneficio? No, esto es el intento digamos, dentro del marco de generar mayor recaudación. Nosotros con los que hemos conversado, o sea, con los diputados de Frontera, y todos tenemos en esto la misma visión, ¿verdad? Los diputados de Frontera con Brasil, no estamos de acuerdo. Más allá de que la tendencia en los gobiernos de la región es a igualar el precio de los combustibles como forma de que no se produzcan estos desniveles, ¿verdad? De consumo de un lado o de otro, de la frontera de un país y otro.